Madre mía. Madre mía. Déjalo. ¿Por dónde empiezo? Pues nada, hoy voy a intentar traeros mi crítica de Vengadores Infinity War, sin spoiler, claro. Lo intentaré, pero vamos, aún estoy traumatizado. Así que, bienvenidos a Shield Division España, empezamos. ¿Por dónde empezamos? La verdad, simplemente increíble. Es que no hay otra palabra para describirla. Sin duda una de las mejores películas que he visto, que he disfrutado en el cine. O sea, desde el minuto uno es una declaración de intenciones, acción sin parar y increíble. No había disfrutado una película así en mucho tiempo, la verdad. O en mi vida, porque la sensación con la que sales del cine es indescriptible. Los personajes están genial, no hay una introducción de cada uno, simplemente te los van metiendo de una forma muy natural. La interacción entre ellos es genial, cada uno tiene su momento, su oportunidad para brillar. Y la verdad, no os quiero contar mucho, porque cualquier cosa que os pueda decir de la película puede ser un spoiler, con lo cual, si aún no la habéis visto, no sé qué estáis haciendo, ir corriendo a verla, por favor. Porque sin duda lo que hemos vivido con esta película es algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Había mucho hype, muchas ganas de ver qué pasaba, ver a todos los personajes juntos. Entre los personajes de destacar, realmente todos, como ya he dicho, todos tienen su momento. Thor, la Bruja Escarlata, el Capitán América, Iron Man, y que hablar del villano. Thanos sin duda es el gran villano del universo cinematográfico de Marvel y aquí lo ha demostrado. Marvel lleva una larga lista de villanos que muchos no conseguían convencer a los fans ni a la crítica, pero sin duda siempre teníamos a Thanos como el gran villano a vencer, el gran villano final, y aquí lo demuestra. Thanos es el villano con mayúsculas y sin duda esta es su película. No sé qué más decir, la verdad. Gracias a Marvel Studios por traernos esta película. Gracias a los hermanos Russo por hacer esto posible. Y a todos los que están detrás de las cámaras y a los que están delante, que son los actores, que dan vida a nuestros personajes favoritos. No quiero alargarme mucho porque tampoco os quiero contar demasiado. Simplemente que es algo increíble esta película. La cara con la que acabas de ver la película es indescriptible. Las sensaciones que te vienen es indescriptible también. Es una película como ninguna otra en Marvel. Yo creo que es un antes y un después, tanto en Marvel como en el cine de superhéroes. Se está hablando que es la mejor película del mundo de superhéroes y sin duda llevan razón. Es algo que nunca habíamos visto. También destacar la banda sonora, traída por el genial Alan Silvestri, que consigue meter en cada escena la música perfecta o la ausencia de ella, que también es muy importante. Uno de los pequeños peros es el CGI, que en general está muy bien, Thanos realmente está muy conseguido. Pero hay cosas que chirría un poco, pero bueno, no voy a entrar a comentarlas porque podría ser spoiler, así que ya hablaremos de eso. Pero el resto de la película, como ya he dicho, acción, una buena trama, buenos personajes, buena música, todo es genial. La he visto ya dos veces, voy a verla una tercera, por supuesto, en versión original. Y puede que aún sea pronto para decir en qué posición de mi ranking del UCM está, ¿no? Pero realmente yo creo que va a estar la primera. Sin alargarme más,
si no la habéis visto, ir a verla, que no os la cuenten, esto tenéis que vivirlo. Y desde luego, quedaros hasta el final de los créditos. Así que desde aquí nada más, ya os traeré mi crítica con spoilers para hablar más detenidamente de todo lo que vemos en esta película, porque es mucho. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, de grande como este guantelete, compartirlo con vuestros amigos, seguidme en las redes sociales que os pondré en la descripción del vídeo, y nos vemos por las redes sociales o en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!